Hoy la calle opina sobre el temporal de lluvia, viento y mal estado de la mar que nos acompaña estos días en Lanzarote. Arrecife es un desastre. Bueno, en la capital lo que pasa es que cuando llueve mucho es un desastre, porque no hay la canalización perfecta. Entonces, claro, se hacen lagunas en todos los sitios y los coches que se paran porque hay mucha agua. Las alcantarillas que están llenas de basura. Para mí es súper factible, sobre todo para la agricultura. ¡Buah! Genial, simplemente genial, simplemente genial. Está bien, es un poquitico nefasto para los marinos y esas cosas, porque el tiempo, como quiera que sea, bueno, ¿quién puede controlar el tiempo? Pero en cuanto a la agricultura, para mí me parece genial. Podemos aprovechar en este momento y subir lo que es la economía en cuanto a agricultura y turismo. Magnífico, claro. Por el cultivo, la isla es maravillosa en este momento. Luego se ve el verdito, ¿verdad? Es que sí, es que es un espectáculo. Además, con poco movimiento, poco turismo, es un encanto esta isla. Pero la lluvia ha venido de película. ¿Cómo haría el dedo? Sí, porque tengo tierra que plantar, yo no. Qué bueno. Qué bueno. Alguno, porque yo ya no puedo mucho. Qué bueno. Pero ha venido, jolín, Lanzarote, mira, ve, chacho. Con lo seco que teníamos todo. Nosotros en Galicia ya estamos acostumbrados precisamente a esto, del agua, sobre todo en invierno, mucha agua y más frío. Aquí pues es un, bueno, refresca un poco las calles y a nosotros también, porque el sol también, o sea, quema. Y entonces aprovechamos eso.